Buen día, Cielos Azules para todos ustedes. Les habla Ricardo Becerra Sáenz, asesor en accesibilidad, inclusión social y servicio incluyente al ciudadano de la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad. Y hoy nos encontramos en nuestra última sesión de los 60 Minutos de la Salud 2020, esperando que el 2021 para todos nosotros, para todas las personas que nos están escuchando por nuestro canal de YouTube, Consejería Discapacidad, sea un año increíble después de este año tan atípico, de muchísimas realidades nuevas, de convivir con situaciones muy particulares, incluyendo a las personas con discapacidad. Hoy nos reúne un tema muy importante, porque es una herramienta, es un instrumento fundamental para poder activar realmente estos procesos de inclusión. Y nos vamos a contar algunas experiencias en la implementación del registro de localización y caracterización y además de la certificación de discapacidad para todos nuestros colombianos que están conviviendo con esta condición y también esos efectos que tienen en sus entornos y la influencia en sus círculos de vida. Para ello, tenemos unos invitados conocedores de todos estos procesos y pues invito para que activen sus cámaras, por favor. En este momento nos acompaña la fisioterapeuta Yasmín Lara Díaz, coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad del Ministerio de Salud y de Protección Social. Y además, ella nos va a contar desde el ente regulador, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, cómo se ha venido articulando todas estas acciones en este sentido. Tenemos también al doctor Walter Gómez Reyes, secretario de Salud del Departamento de Córdoba, que también nos va a compartir esas experiencias fundamentales. Y estamos esperando también en sala otras personas, como el doctor Juan Gonzalo López. Ya se los presentaré en un momento. Ah, y también tenemos al doctor Jaime Humberto Vargas, ¿cierto? Optómetra de la Universidad de La Salle, que también nos va a contar unas experiencias también en el nivel del territorio nacional. Y finalmente, queremos contar, ojalá tengamos aquí la presencia del consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el señor Jairo Raúl Kropotowski Guisáis, que está por llegar aquí a esta sala virtual. Pero quiero darle la bienvenida al doctor Manuel Antonio Villamizar. Manuel Antonio Villamizar es nuestra fórmula de liderazgo en toda esta temática de salud en la Consejería Presidencial. Entonces, doctor Manuel Antonio, bienvenido para que usted nos dé una inducción a esta temática tan importante que vamos a abordar el día de hoy. Cielos Azules para usted. Muchas gracias, Ricardo. Usted, como siempre, amable. Muchas gracias a todos los aquí presentes, doctora Yasmín, encabezando, pues, por ser aquí la primera dama en nuestro webinar de hoy. Muchas gracias por su presencia, representando al Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros somos un apoyo más a toda esta gran gestión, a todo este gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud y Participación Social en el tema de la certificación de discapacidad. Ha sido una carrera dura, como usted bien lo dice, Ricardo, como usted lo ha sentido. Ya aterrizando en la 583, posteriormente en la 113, ha sido una etapa bastante dura, pero damos las gracias por toda la participación de todas las entidades territoriales en esta capacitación. Manuel, si me escuchas, algo está pasando con tu micrófono. Acá estoy. Sí. Ya, ok. Bueno, es una tarea larga, ha sido una tarea dura. Nosotros, en compañía del Ministerio de Salud, hemos apoyado toda esa gestión, uno de nuestros principales puntales, desde la Consejería para Participación de las Personas con Discapacidad. Es ese, apoyar, y por eso queremos que este proceso salga avante. Ya cuando pasó de responsabilidad a las entidades administradoras de plan de beneficio, pasó a las entidades territoriales, y esto es gobierno, y esto es público, y esto es para todos. Aquí contamos también con la presencia a lo largo y ancho del país, con todo nuestro apoyo de la Consejería de Participación para las Personas con Discapacidad, con todos nuestros referentes en la región Caribe, con el doctor Alain Pérez, con el doctor Manuel Castro,
la Regional Centro, con el doctor Mauricio Concha, con el doctor Javier Araque, en la Regional de Antioquia, Chocó, con la doctora Ketty Morales. También contamos con el doctor Álvaro Quintero en toda la región pacífica del Valle, con nuestro gran amigo en la región de Cauca y Pasto. Con todos estos referentes hemos tenido una gran participación. Gracias a ellos, quienes han sido los motivadores, se ha capacitado, se ha sensibilizado hasta a más de 1.200 funcionarios a lo largo de estos 6 meses en la sensibilización de la resolución 113, de que debemos todos apoyar, y por último en el tema de la cofinanciación, que más adelante nos va a hablar de sus experiencias. Quien está, quien sale, por eso lo hemos invitado, al doctor Walter Gómez, secretario de Salud del Departamento de Córdoba. Y también queremos escuchar las experiencias de la articulación de las IPS, gobierno, municipios, departamentos, como lo va a hacer posteriormente el doctor Jaime, desde la ciudad de Medellín. Estamos esperando la presencia y que nos cuente también sus experiencias de el doctor López, presidente de una importantísima entidad administradora de Plan de Beneficios, quien tiene una cobertura para más de 2,5 millones de afiliados, y queremos también escucharlo. Estamos esperando y yo sé que durante el transcurso de este webinar él va a hacer presencia. Pues, ya estoy conectado. Juan Gonzalo. Hola, Juan Gonzalo. Fantástico. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Muy bien, Cielos Azules, para ti, bienvenido a compartir esta charlita, a contarnos cómo es que vamos con todo este proceso. Bienvenido, Juan. Perfecto, muchas gracias. A usted, doctor López, por su presencia, que es fundamental, y el éxito de este webinar. Y en el transcurso, así como lo dijo usted, Ricardito, va a ser presencia nuestro queridísimo consejero, el doctor Jairo Kropatowski, que se encuentra ahora en el Consejo Nacional de Discapacidad. Bueno, Ricardo, sin más preámbulos, arranquemos entonces con Yasmín. Yasmín, por favor, bienvenida. Okay. Gracias, Richie. Entonces, pues bien, pues digamos que primero un agradecimiento al Servicio de Interpretación de Lengua de Señas Colombiana, apoyado por la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Muchas gracias a los intérpretes que nos están acompañando. Ajuste razonable, importantísimo en estos procesos de comunicación sobre esta temática de la certificación de discapacidad y del registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Y le damos la bienvenida formal a nuestra querida fisioterapeuta Yasmín Lara Díaz. Yasmín, en ese momento, para quienes no lo saben, está coordinando el grupo de gestión en discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Es magíster en salud pública y pues estamos aquí atentos, Yasmín, a que nos cuentes. Pues lo hemos, como decimos coloquialmente, cacareado este tema todo el año. Todo el año lo hemos hecho. Un agradecimiento al ministerio, ¿cierto? Al ministro Fernando Ruiz, a todo su equipo, a la oficina, al grupo de gestión, porque siempre han estado presentes en los territorios y vale la pena recordar nuestra presencia en 9 foros regionales y asistencias técnicas a nivel territorial que hemos desarrollado, y el Ministerio de Salud siempre nos ha acompañado precisamente hablando de esta temática. Pero una cosa es hablar de la temática y de esta hoja de ruta, y otra muy distinta es hablar de esta experiencia en la implementación de la resolución 113 de 2020. Entonces, Yasmín, tenemos más o menos unos 8 o 10 minuticos para que nos cuentes tú, y después, con base en esta información, vamos a charlar, vamos a conversar con Juan Gonzalo López, vamos a conversar con el doctor Walter, con el doctor Jaime y con Manuel Antonio acerca de estas experiencias ya dentro de las áreas de dominio de cada uno de ellos. Entonces, Yasmín, Cielos Azules, bienvenida, la audiencia es tuya. ¿Yasmín? ¿Me escuchas ahora sí? Sí, no sí, te estamos viendo. Sí. No te estamos, ahora sí te vemos. Bueno, sí.
Ricardo, un saludo especial para ti. Encantada de saludarte nuevamente. Un saludo especial para nuestro consejero, el doctor Jairo Klopatowski, para los compañeros que nos están acompañando en la mesa. Un abrazo especial para el doctor Villamizar, con el cual pues hemos compartido también durante todo este año las experiencias de nuestra implementación del certificado de discapacidad. Importante decirles que a través de este proceso de la implementación de nuestra certificación de discapacidad basada en nuestra resolución 113 de 2020, hemos cambiado la historia de nuestro país en este tema de salud. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos en este segundo semestre dando paso a la realización de esas certificaciones, es decir, se ha materializado este proceso que desde hace unos años se venía generando, ¿cierto? El trabajo también, la disposición para poderse implementar desde, inclusive antes del año 2018, el ministerio ha venido trabajando el tema. Ya en el año del 2018 se generaron unas normas que pues no fueron implementadas porque la resolución 113 en este año del 2020 las derogó. Entonces, muy importante poder entre todos saber que nuestra resolución cambia a través no solamente, como lo decía hace un momento el doctor Villamizar, de ese proceso que lo venían manejando anteriormente las EPS y que ahora está en un rol muy importante y en cabeza de las secretarías departamentales, distritales y municipales de nuestro país, sino que además el enfoque con el cual se maneja y la integralidad con el cual se visualiza la persona con discapacidad es diferente. Anteriormente se venía manejando solo un enfoque biológico. Hoy en día, bajo este proceso nuevo de certificación de discapacidad, contemplamos el modelo biopsicosocial. Es decir, esta realización de esta certificación se basa en esos tres componentes importantes: la parte biológica, que es la identificación de esas deficiencias corporales, la parte psicológica, poder identificar y evaluar las limitaciones en las actividades que realizan las personas con discapacidad, y por supuesto esa parte social, que es evaluar esa restricción en la participación. Entonces, muy importante porque este año desde el Ministerio de Salud, en cabeza de un impulsador muy gigante que ha sido nuestro jefe, el doctor Oscar Sisa, para poder materializarse este proceso este año, se generaron, además de la resolución 113, dos resoluciones más, que son la resolución 1043 de 2020, la que nos dice, mire, ¿qué criterios deben tener todas estas IPS y cumplirlos para poder realizar la valoración? Y también nos ha dicho, vamos a emitir otra resolución, que es la 1516 de 2020, donde nos dice, bajo esos criterios, bajo esa oferta que existe de esas IPS, bajo esa capacidad instalada de las IPS y bajo ese número de personas con discapacidad que habitan en cada territorio, vamos a asignar y a distribuir unos recursos. Y así fue como se realizó en el mes de septiembre la distribución de esos recursos a 34 entidades departamentales en el país, departamentales y distritales, quienes han ido incorporando sus recursos alrededor de un 50% este año y ya empezaron a realizar las certificaciones. ¿Quiénes? Muy importante saber que Bogotá empezó, Antioquia ya empezó, Norte de Santander también está realizando esas certificaciones, Cundinamarca, Valle del Cauca, Vaupés y Cesar empezó esta semana. Entonces, tenemos ya un gran número de entidades que están ya realizando estas certificaciones y para esto, por supuesto, desde el ministerio se ha trabajado un sinnúmero de capacitaciones presenciales y actualmente de manera virtual a través del SENA se ha capacitado también a los profesionales para que conformen este equipo multidisciplinario. Les quiero comentar que lo hemos hecho alrededor de 9.000 personas. 9.000 personas ya están en el país formadas y capacitadas. Y qué bueno que conozcamos que este año 151 IPS han sido las que han empezado a trabajar con nosotros fuertemente el desarrollo de la implementación del certificado de discapacidad. ¿Me estabas comentando algo, Ricardo? Perdóname. No, tranquila, no, ya diste los datos. Es que queríamos escuchar esos indicadores precisamente, 9.000 profesionales, 151 IPS, ¿nos estás diciendo? IPS, 151 IPS autorizadas por nuestros secretarios de salud en cumplimiento de la resolución 1043 de 2020. Este año se ha realizado. ¿Esto qué significa? ¿Cómo vamos? ¿Vamos en qué, más o menos en qué porcentaje? Como para entender un poco la dimensión de del impacto, ¿cierto? 9.000 de cuántos, 151 de cuántas, como para entender un poco. ¿Tienes esa información?
Sí, por supuesto. Mira, si contamos nosotros con que en nuestro país existen casi que alrededor de 1000 IPS públicas, ¿cierto? Y contamos este año con 151, quiere decir que estamos empezando, ¿cierto? Que sí. Es un proceso que estamos empezando, que desde luego nos falta fortalecerlo y que esperamos para los próximos años vayamos aumentando, ¿cierto? De manera progresiva el número de IPS que se vinculen a este proceso de certificación y también el número de profesionales. Entre más profesionales contemos que se encuentran formados en el certificado de discapacidad, existirá esa probabilidad de que existan más equipos multidisciplinarios que puedan contratar y vincularse a nuestras IPS. Entonces, nuestra meta, por supuesto, ojalá se pudiera dar, es que todas las IPS, por lo menos las públicas, ¿cierto?, que existen en nuestro país, casi que alrededor de estas 1000 en todo Colombia, puedan realizar este procedimiento de certificación de discapacidad. Que nuestros señores alcaldes, nuestros gerentes, nuestros gobernadores, nuestros secretarios de salud nos apoyen con esa promoción para que nuestros profesionales en cada municipio realicen este curso y esta formación y se vinculen al proceso. De esta forma, generaremos un mayor acceso a este procedimiento para las personas con discapacidad en cada uno de nuestros municipios de Colombia. Esto es maravilloso. Esto es muy importante. Yo creo que esto es una acción muy importante por parte del sector público, además del ente regulador y el ministerio que está acompañando estos procesos. Ahora, estamos hablando del lado de nuestros prestadores de servicios, ¿cierto? Ahora pasemos al otro lado si tienes esa información. Y si no, tranquila, no te afanes, porque esta es una pregunta, como dicen ahí, a punta de metralleta, ¿no? Entonces, óyeme, ¿tenemos el dato de cuántas personas con discapacidad están registradas en el registro de localización? ¿A qué corte? Y la otra pregunta, ¿cuántos estamos certificados? Porque una cosa es registrarnos y otra cosa es certificarnos para que la audiencia lo entienda. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy registrado, pero con la 009, ¿no? Desde el momento en que está ahí y ya sabemos que esto tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, creo que es, ¿no? Entonces, así es, sí, sí. Muy bien. Entonces, contando a todos estos que hemos empezado desde hace rato, porque yo me certifiqué casi que al momento en que salió todo esto. Entonces, ¿cuántos somos? ¿Cuántos estamos aquí? Ricardo, como tú bien lo has dicho anteriormente, hasta el 30 de junio se manejaron dos procesos de manera muy independiente. Las EPS realizaban la certificación y de otro lado se hacía el registro de localización. Así es. Entonces, contamos. Nosotros tenemos el dato del registro de localización, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud, porque es el aplicativo que manejamos y que queda actualmente bajo la consulta de las Secretarías de Salud, de municipales y a nivel nacional. Con corte a agosto, ¿cierto? De este año, contamos con 1.200.000 personas registradas, que es un registro, un dato válido, para que se pueda seguir consultando, porque tú sabes que a partir de este semestre que empezamos a hacer nuestro procedimiento, se inicia otro registro que está unido a nuestra valoración, porque ya los dos procesos se dan unidos en un solo momento. Cuando se hace la valoración, en este momento que nos produce un certificado de discapacidad, también se realiza el registro. En este mismo momento, bajo esa evaluación que hacen los tres profesionales del equipo multidisciplinario en las IPS autorizadas. Que vamos entonces, en combo. Fíjate que, señor. Vamos en combo, 2x1. 2x1, correcto. Entonces, quiere decir que contamos con este dato que te acabo de dar del registro de 1.200.000 personas que se sigue consultando porque nos va a servir de base para continuar haciendo las proyecciones de nuestros planes, beneficios y programas en las entidades territoriales, mientras aquí vamos empezando nuevamente ese conteo de los nuevos valoraciones y registros. No tenemos el dato de cuántas certificaciones realizaron las EPS porque ese es un dato que manejan las EPS, ¿cierto? No tenemos ese dato. Pero te puedo decir, deberían reportarlo al ministerio o al ente territorial. Debería reportarse, correcto. Creo que hay un vacío, ¿cierto? Un vacío que nos ha quedado, pero que a partir de este momento que ya empezamos a realizar nuestro nuevo procedimiento, ya queda en un nuevo software, en un nuevo aplicativo que el ministerio ha desarrollado. Y te puedo decir que a con corte al viernes de la semana pasada, ¿cierto?, hemos realizado 1.244 certificaciones este año. Te puedo decir que son 1.244 certificaciones con el registro. 1.244 personas también registradas este año a través de estas siete entidades territoriales que muy juiciosas
han logrado iniciar este procedimiento de certificación este año. ¿Te puedo dar ese dato? Sí, señor. Estas son las personas que hemos empezado a contar en este nuevo registro y en este nuevo proceso de certificación. La audiencia y el país sabe ya por todos estos, digamos que cubrimientos, la cobertura que ha hecho el Sistema Nacional de Discapacidad con el liderazgo de la Consejería, motivando a las personas, ¿cierto?, con discapacidad para que hagan un autorreconocimiento de su condición, de su identidad como seres humanos diferenciados. Y sigue en el aire, Yasmín, una pregunta que incluso me la hago yo, y la hacemos las personas que, digamos, que estamos trabajando en todos estos procesos de inclusión para la participación. Y la pregunta es, sabemos que estos instrumentos uno acude de manera voluntaria, ¿cierto? Que es un proceso donde la persona con discapacidad se autorreconoce y dice, ah, bien, yo soy persona con discapacidad, o la familia dice, tengo un hijo con discapacidad, voy a ir a registrarlo. ¿Cómo hacemos para motivar ese aumento, cierto? Porque si es de carácter voluntario, pues hay que, como dicen por ahí, hay que estarle respirando a la nuca a la población y decirle, oye, es importante que usted se registre, que usted obtenga su certificado de discapacidad por ese reconocimiento que hace el Estado, cierto, y las instituciones, y que se sepa que usted existe precisamente para lo que tú estabas diciendo. ¿Qué hace el ministerio o cuál va a ser o está siendo la estrategia que se implementa desde el ente regulador para que esto se fomente con mayor fuerza en los años que vienen? Sí, Ricardo, esta es una pregunta supremamente importante. ¿Por qué? Porque todos debemos comprender, y es una tarea que hemos realizado desde el Ministerio en conjunto con nuestros referentes de discapacidad de las Secretarías de Salud Departamental y Distrital, ha sido una tarea muy fuerte con ellos, en trabajo de la mano con ellos, quienes nos han soportado, nos han ayudado, nos han acompañado en todos estos procedimientos y también hacen asistencia técnica como nosotros. Entonces, mire, muy importante porque este proceso, al generar esa valoración y ese registro, estamos nosotros reconociendo y permitiendo garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Así es. Sobre todo cuando tenemos una mejor calidad de datos, que es la que vamos a tener nosotros a través de este procedimiento con el tiempo, ¿cierto? Que vamos implementándolo de manera progresiva año tras año, vamos a contar con unos datos importantes que van a verse reflejados en el beneficio de la misma población, de las mismas personas con discapacidad, porque toda esta caracterización que se desarrolla y estos datos importantes que se obtienen bajo la valoración y el registro hacen que podamos generar en el país política pública. Y en las entidades territoriales se va a generar esos programas y esos planes y esos beneficios acorde con las necesidades y con justamente estas características que se observen de estos datos que van a quedar en el aplicativo, en el software. Entonces, esto es lo más importante y es la conciencia más importante que las personas con discapacidad puedan tener en nuestro país, porque justamente esto se revierte en el bienestar de ellos y en la garantía de los derechos. Entonces, por eso es muy importante convocarlos a participar. Es, como tú lo has dicho, es un proceso voluntario de autorreconocimiento, pero que permite la identificación de las personas con discapacidad para podernos apoyar con esa definición de política pública en el país. Entre más personas se vinculen, por supuesto, vamos a tener un número mayor de personas para poder trabajar importantes retos en nuestro país. Importantes retos que también se están trabajando a nivel internacional. Entonces, pienso que es un punto muy importante a desarrollar y a continuar de la mano con nuestros territorios. Pues, Yasmín, muchísimas gracias por este panorama que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se está brindando en estas acciones afirmativas también que estamos implementando por los procesos de inclusión de las personas con discapacidad. Te invito para que nos acompañes en todo este ratico que queda. Vamos a escuchar las experiencias que tienen estos doctores. Tú eres bendecida hoy. Estás en medio de estos caballeros, de todos estos caballeros que estamos compartiendo. Bendita eres. Gracias. Eres una mujer bendecida. Bendecida. Muchas gracias. Y pues, doctor Manuel, yo creo que con esta que nos hace Yasmín, vamos a mantener los micrófonos cerrados, por favor.
Y pues usted dirá, tenemos en fila y ya lo tenemos en sala al doctor Juan Gonzalo López. Sería pues interesante que usted mismo lo presentara, doctor Manuel, y que nos cuente cuál ha sido esa articulación, ¿cierto?, de el sector del gremio de las EPS, de las entidades prestadoras de servicios de salud, ¿cierto?, con los entes territoriales, ¿no?, las secretarías departamentales, para poder fomentar, fortalecer y articular estos procesos de certificación y de registro. Doctor Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido, doctor Juan Gonzalo López Casas, muchas gracias. El doctor Juan Gonzalo López, quien fue viceministro de Salud, director del Instituto Nacional de Salud, también ha sido secretario de Salud del Departamento de Antioquia, médico de la Universidad de Antioquia, con posgrados y doctorados en todo el ramo administrativo, gerencia y economía de la salud. Doctor López, así como lo dice Ricardo, queremos escuchar esas experiencias vividas. Usted, quien está al mando de más de 2 millones de usuarios, como es la EPS Salud Total. Bienvenido aquí a nuestra sala virtual, doctor Juan Gonzalo, conocedores de todos sus triunfos, de todas sus estrategias y de la gran persona que es usted. Gracias, doctor. Doctor Juan Gonzalo, gracias. Bienvenido. En unos 5 minuticos, doctor, así de corrido, sin interrupciones, cuéntenos cómo han sido esas experiencias en los procesos de articulación. Bueno, pues no, primero muchas gracias por la invitación y... ¿Tienes su cámara? ¿Tienes a eso? Sí, tengo la cámara, sí. Tengo la cámara y ¿me escuchan bien? Lo vemos y lo escuchamos perfecto. Perfecto, entonces, no, primero pues agradecerles por la invitación a este evento, a este Webex, que pues obviamente también despierta inquietudes adicionales a lo que hemos venido trabajando durante este año, que es nada más ni nada menos que COVID-19. Bien, yo primero quiero refrescar como todas las obligaciones que tiene una EPS, porque aquí es donde se articulan los protegidos y los pacientes, ¿no? Nosotros estamos en la obligación de hacer una gestión del riesgo, de contratar una red de prestación de servicios, de asegurar esa prestación de servicios, de hacerle seguimiento a los pacientes, de conformar para poder hacer esa gestión del riesgo, una serie de cohortes. Y cuando uno dice cohortes, es que ahí pone un mayor énfasis. No es que uno no le ponga atención al resto de pacientes, no, ni mucho menos, sino que cuando conforma una cohorte, lo que hace es precisamente hacer un seguimiento todavía mucho más estricto y mucho más exigente, puesto que reúne unas condiciones determinadas. Y al hablar entonces de esto, uno inmediatamente lo que tiene que garantizar como EPS es la red, la prestación para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y obviamente poder hacer en conjunto con diferentes entidades la posibilidad de una reincorporación laboral, por decirlo de esa forma, y solamente para mencionar uno de los elementos. En el caso específico de Salud Total, nosotros desde que han salido las resoluciones, hemos venido trabajando en el proceso de certificación. Y aquí, digamos, el principal aliado en esto ha sido todo lo que tiene que ver con la atención primaria en salud, que está a cargo fundamentalmente de dos entidades. Una, la propia prestación de Salud Total, que hoy es en 3 ciudades fundamentalmente, en Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga. Aquí debo de advertir que tenemos 15 sucursales en el país y en otras sucursales lo hacemos a través de Virrey Solís. Esto se ha trabajado con estos prestadores para precisamente empezar a identificar, para empezar a hacer la evaluación y remitir en el caso que sea necesario para hacer un mejor diagnóstico en una red, digamos, un poco más especializada. Por eso mencioné rápidamente todo lo que hacemos como EPS, ¿no? Entonces hay una primera entidad que es Virrey Solís y la prestación propia de Salud Total. Y aquí se hace una evaluación y con esta evaluación es remitido, digamos, a mayores niveles de complejidad para poder establecer bien el diagnóstico. Y aquí es donde ha entrado la certificación de Salud Total. A fecha tenemos 11.059 pacientes y creo que pues continuaremos trabajando en este ejercicio, continuaremos trabajando con toda la red. Es una red amplia,
Debo decir que Salud Total tiene alrededor de 1.400 IPS en todo el país. No todas están entrenadas en esto, para hacerlo también franco, pero como se mencionó ahora, pues ya hay una cantidad importante, 151 IPS, que pueden estar haciendo este tipo de trabajo. El compromiso nuestro siempre ha sido identificar y certificar a estos pacientes. Con esta población se hace entonces, y por eso lo mencioné inicialmente, esa cohorte, ¿sí?, con la cual empezamos a trabajar. Ahora bien, ¿cómo ha sido el relacionamiento con las entidades territoriales? Un poco complejo, no le voy aquí a echar culpas a nadie, no, ni mucho menos, pero sí ha sido un poco complejo por la misma pandemia, ¿sí?, por la misma situación. Hay una gran concentración de la energía en la atención la pandemia, y todos sabemos que pues en entidades territoriales no existe como mucha fortaleza para atender todos los campos o todas las situaciones que presentamos en salud, pero poco a poco hemos venido trabajando con todas las ciudades donde tenemos sucursal. Y ya lo mencioné, 15 sucursales en el país que se ubican principalmente en todo lo que es región Caribe, en el centro del país, y, por ejemplo, Valle del Cauca en el occidente. Esto lo venimos trabajando también permanentemente, pero aquí sí debo advertir que ha habido, digamos, una especie de dificultad, sin echar culpas, porque ese no es el interés, ni mucho menos, y que espero que se me entienda así, por la situación precisamente de la pandemia. Pero eso no puede llevarnos a estar en parálisis, todo lo contrario, es seguir avanzando, es seguir trabajando. Desde el liderazgo que usted está ejerciendo, ¿cierto?, en la EPS, pues que esto realmente influya en la voluntad de todas estas IPS, 1.400 me dijo usted que tenían, ¿no? 1.400, y es fomentar este proceso también, primero con formación y capacitación para estos equipos interdisciplinares para que puedan hacer la certificación y los registros, y luego pues seguir avanzando a nivel territorial, que creo que ese es nuestro gran reto para el 2021, ¿cierto? Así es, así es. El gran reto tiene que estar en dos líneas, ¿no? Obviamente vendrá el tema de vacunación y todo de COVID, pero está en dos líneas fundamentales en este caso, ¿sí? Trabajar con la red y trabajar con las entidades territoriales para el tema de discapacidad en el país. Y obviamente, pues estar, como usted lo menciona, en permanente trabajo, permanente trabajo. Pues bien, doctor Juan, muchísimas gracias. Lo invito para que continúe, que al final vamos de pronto a cruzar algunas palabritas entre todos los participantes de este webinario. Y con su permiso, vamos a invitar al doctor Walter. Al doctor Walter, que también nos va a hablar un poquito de la parte de territorio. Estamos en Córdoba, está ubicado en Montería. Doctor Juan, vamos a pedirle a Walter que se nos una a esta charla. Doctor Walter, ¿lo tenemos por aquí? Sí. Sí, aquí estoy. Bueno, les cuento a todos, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en nuestro canal de YouTube, Consejería Discapacidad, ¿cierto? Para que puedan escribir en el chat. Están atentos también las personas que nos están colaborando de nuestro equipo operativo y logístico en este webinario de la Consejería Presidencial, para que escriban en el chat. Cuéntenos qué está pasando, dónde están ubicados, si ha llegado esta información en sus territorios, qué se necesita, si tienen alguna pregunta para podérselas hacer a estas cuatro personas que están liderando estas acciones en el territorio nacional, a nivel institucional, de los gremios, etcétera. Y al doctor Walter, quiero decirles que el doctor Walter es secretario de salud en el departamento de Córdoba. Él se formó como médico cirujano egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y es especialista en auditoría corporativa de la calidad en salud. Doctor Walter, hay dos puntos fundamentales que queremos conocer por parte de usted y de estas acciones que se están desarrollando en el territorio. La primera, ¿cierto? ¿Cómo van estos procesos de verificación de los requisitos y autorización de las IPS en el departamento para realizar la certificación? Y que usted además nos cuente una gran noticia que tiene, ¿cierto?, que por aquí nos llegó, y es que hay un aporte de recursos del departamento precisamente para aumentar esta cobertura de la certificación. Entonces, dos puntos muy concretos que en unos 5 minuticos usted nos pueda contar y nos pueda compartir esta información. Doctor Walter, Cielos Azules para usted y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo. Primero que todo, un cordial saludo de nuestro gobernador, quien
Está muy contento de que nos hayan invitado a compartir esta experiencia de todo el equipo de la Secretaría de Salud, de nuestra Dirección de Discapacidad. Para nosotros es muy importante que se compartir con ustedes toda esta experiencia desde el ámbito del territorio. Por lo menos para nosotros no fue fácil empezar a identificar las IPS que en este momento cumplían con todos los requisitos para poder empezar a certificar a las personas con algún tipo de discapacidad. Empezamos a hacer un sondeo en todo el departamento, no se presentaron a la primera convocatoria que hicimos, empezamos a organizarlas, a buscarlas, a tratar de conformar todo ese equipo multidisciplinario porque implica el manejo integral de todo este grupo de personas que tienen este tipo de discapacidad, psicólogos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, todo para poder garantizar el manejo integral y que no se diera una certificación por certificar, sino que la persona fuera evaluada conforme a lo que establece la norma y conforme a la condición clínica, porque es muy importante. Y esto lo logramos, logramos organizarlo. De pronto, en el tiempo que nos dimos a la tarea, se nos hizo demasiado largo, pero eso no significó que nosotros tuviéramos que bajar la guardia. Antes, por el contrario, empezamos a buscarlas en las subregiones y logramos ubicarlas, tanto que ya tenemos en cada una de las subregiones IPS que cumplen con cada uno de los requisitos para poder certificar a las personas con discapacidad y poder cumplir. En un primer momento sentía que se me iba a venir el mundo encima porque no habíamos podido hacerlo. Pero gracias a Dios hicimos la tarea juiciosos, nos pusimos juiciosísimos a buscarlos, a organizarlos, a hacerlo a la luz de la norma y lo logramos hacer. Tanto que tenemos IPS públicas, tenemos hospitales que en este momento pueden certificar a personas con discapacidad y tenemos IPS privadas y contamos con servicios domiciliarios para poder hacerlo, porque sabemos que muchas de estas personas no tienen el acceso o no tienen la forma o su condición no le permite desplazarse hasta un consultorio. Se los vamos a enviar hasta donde esté ubicada su residencia o donde estén ubicados para poderlo certificar. Doctor Walter, una pregunta. Recuérdenos cuántos municipios tenemos en el departamento, doctor. 30. 30 municipios. 30 municipios. Esto 30 es, municipios. Y es interesante lo que usted está participando porque estas son, como decíamos coloquialmente, son faenas bravas. Son faenas bravas de poder motivar, fomentar, encontrar a todos estos actores para que realmente tengamos unos niveles de impacto que realmente sean relevantes en todo este proceso y que tengamos que cada día vayamos aumentando esta cobertura. Muy bien. Y el otro punto, cuéntenos un poquito cómo fue esa gestión de esos recursos. Y hay otra cosa como para complementar lo que estaba diciendo, y es que en Córdoba no tenemos la oferta que hay en otros lugares. Por lo menos en Bogotá hay una oferta de talento humano bastante grande, en Barranquilla, en Cali, en Medellín. Cierto. Acá tenemos limitaciones y de poderlos ubicar y certificar estas IPS para que pudieran, valga la redundancia, proceder a dar los certificados, es difícil, fue difícil la tarea, pero lo logramos hacer. Gracias a Dios lo logramos hacer. Muy bien. Como les decía, se nos fue un poco largo el tema buscando certificar y organizar las IPS, que bueno, y los recursos. ¿Qué vamos a hacer con los recursos? Bueno, una iniciativa de nuestro gobernador. Apropiamos recursos recursos propios del departamento para empezar a certificar durante el mes de diciembre y apropiamos otros más dentro del presupuesto del próximo año para que sigamos apoyando la certificación en el departamento de Córdoba. Si bien es cierto, vamos a hacer la tarea, ya tenemos recursos para poderlo hacer, ya están apropiados, ya estamos certificando, desde ya en este momento estamos trabajando en el departamento por la certificación de nuestras personas con discapacidad. En la mesa técnica que tuvimos la semana pasada, bueno, dimos la buena noticia, lo expresamos, ellos estaban muy preocupados y dijeron, no se preocupen, que aquí están los recursos, aquí vamos, estas son las IPS, vamos a empezar el Alto Sinú, el San Jorge, la zona costanera, el Bajo, el Medio y el Alto Sinú, pero todas las zonas del departamento van a quedar cubiertas, vamos a tenerle el servicio, como lo hemos dicho aquí, a todas las personas, si lo hemos dicho que ante cualquier patología el sistema tiene que abrirse, ahora más las personas que tienen una necesidad sentida, todo el sistema va a estar abierto con oportunidad, sin barreras de accesibilidad, para poderle cumplir a las personas con algún tipo de discapacidad, doctor.
Pues, doctor Walter, creo que esta es una muy buena noticia porque fíjese que las acciones en el territorio y lo que está pasando en Córdoba funciona como un referente a nivel nacional. Entonces, creo que la gestión que se está desarrollando en este territorio, pues tiene que conocerse, yo diría que hay que hacerla conocer, y por eso estamos aquí, precisamente para que usted, con esa, y además que noto una emoción en usted al contar todo esto, se le nota. Se le nota que creo que está comprometido fuertemente con esto, mi querido Walter, y que el gobernador, su equipo, continúe con estas acciones durante esta gobernanza y que no la dejen caer, no la dejen caer. Para eso están asegurados estos recursos, como usted bien lo ha dicho. Entonces, pues un reconocimiento también de nuestra parte, por parte pues, de la consejería y de todas estas acciones, que todos somos un sistema. Ya lo hemos dicho, todos somos un sistema, el Sistema Nacional de Discapacidad, que estamos en los territorios. Y pues gracias por esta información, doctor Walter. Si me lo permite, ¿quiere continuar? ¿Quiere hacer algún remate? Quiero decir otra cosa, doctor Ricardo, antes de terminar. Es que cuando vino el doctor Kolbatowski aquí a Montería, el gobernador se hizo un compromiso. Y es un compromiso que estamos hoy cumpliendo. Estamos hoy dándole valor a la palabra que ese día hicimos aquí, donde el gobernador dijo, vamos a trabajar con las personas con discapacidad, vamos a hacer, nosotros hemos entregado un sinnúmero de sillas de ruedas a través de la Oficina de Gestión Social para apoyar, hemos hecho gestión clínica, hemos hecho acompañamiento ante las EPS, estamos haciendo todo el acompañamiento desde el área jurídica y lo estamos haciendo ahora desde el área de la certificación. Esto es el cumplimiento del compromiso que se hizo el gobernador de Córdoba con el consejero. Y aquí hoy estamos dando una muestra más de que estamos cumpliendo nuestra palabra. Para nosotros, de hecho, en nuestro plan de desarrollo están incluidas muchas acciones para las personas con algún tipo de discapacidad. Y fueron hechas acciones que fueron hechas de manera consensuada en mesas de trabajo, en mesas de trabajo que se hicieron en todo el departamento para recoger las necesidades sentidas y poder trabajar y generar el verdadero impacto que esto requiere. Pues agradecidos. Simplemente es eso, es un agradecimiento, doctor Walter, porque Córdoba es nación, Córdoba es país, Córdoba es Colombia. Entonces creo que estamos haciendo la tarea y con este referente queremos motivar a los demás territorios y a todos estos funcionarios que tenemos en las gobernaciones, en los municipios, que el mensaje es claro, sí se puede hacer. ¿Cierto? Y estamos juntos haciendo esta labor. Vamos a invitar ahora, doctor Walter, y nos vamos a ir hacia sus vecinos al occidente. Nos vamos para Antioquia, ¿le parece? Lo invito para que nos siga acompañando acá un ratito. Ya puede silenciar su micrófono, su cámara, ya volvemos con usted en unos instantes. Y quiero invitar al doctor Jaime Humberto Vargas Tovar. Él es optómetra de la Universidad de La Salle, gerente de salud pública y es profesional en el área de la salud de la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia. Jaime, buen día y cielos azules para ti. Ricardo, muchas gracias. Un saludo muy especial pues a la doctora Yasmín, a nuestro secretario de salud en Córdoba, al doctor Juan Gonzalo, quien fue secretario nuestro aquí en el Departamento de Antioquia, iniciando esta centuria. Muchas gracias. Realmente este tema, bueno, y a propósito, un saludo muy especial también de la doctora Lina Bustamante, nuestra secretaria de salud, quien hoy libra pues su propia batalla contra el COVID, está afrontando de la mejor manera. Ha sido pues una tarea bastante intensa que se ha liderado desde la Secretaría de Salud de Antioquia en este sentido. Bueno, Jaime, sí. no tengo tu imagen en cámara. No sé si tienes activada tu cámara. Sí, señor, sí, la tengo activada. No, entonces, no sé, parece ser que es mi señal o algo. No sé si en el Centro César Patiño, tú me puedes confirmar si el doctor Jaime está en cámara. César o Andrés. ¿O Vicky? No lo veo. Bueno, no sé. Continuemos. Jaime, mira. No, pero aquí me aparece mi video, sí, mi cámara aparece, mi imagen. Ya te tengo, ya llegaste. Muchas gracias. Este Jaime, proceso realmente es contar la experiencia en el departamento en este proceso y también esa articulación entre el sistema de salud, las EPS, IPS, los entes territoriales y cómo vamos avanzando en Antioquia. Bueno, el proceso, como bien lo mencionaba la doctora Yasmín,
el doctor Manuel, no ha sido realmente un proceso fácil, ha tenido algunos inconvenientes. Este proceso nosotros lo iniciamos, podemos decir, desde hace unos 3 años, de la mano del Ministerio de Salud. El grupo que comanda la doctora Yasmín, desde hace unos 3 años, se ha venido en este proceso, digamos, de alistamiento, de capacitación de todo un recurso humano que pudiera estar al frente de todo este tema de la certificación. Fue así como en estos 2 o 3 años anteriores en Antioquia se pudieron capacitar alrededor de 600 personas, el recurso humano en salud de las diferentes disciplinas, comandados por un médico general que estuviera en capacidad de hacer este proceso de certificación. Ahí surgió un problema, porque llevábamos 3 años con este recurso humano formado. ¿Y qué pasó? Vino ya este año 2020, donde salió la resolución 113 en reemplazo de la 583, que en esencia, pues, la diferencia era el mecanismo de financiación que inicialmente estaba contra la UPC de las aseguradoras, y se cambió, pues, a recursos del ministerio. Pero también nos llegó la pandemia. ¿Y qué pasó? Cuando entramos a hacer el inventario de estas 600 personas que en Antioquia estaban capacitadas para hacer el proceso de certificación, encontramos que había habido una movilidad muy grande del personal. Ya este recurso humano no estaba en ese los sitios iniciales. Ese es otro lío. Donde se había capacitado, y los equipos o bien nos quedaron incompletos, o no quedó ningún recurso humano en ese hospital o en esa IPS. Y obviamente con la llegada de la pandemia, eso, digamos, hizo que hubiera una migración del recurso humano en salud, especialmente de médicos, hacia el área metropolitana. Es decir, eso sucedió, y cuando hicimos el inventario, solamente habían alrededor de unas 12 instituciones que estarían en capacidad de hacer el proceso. Y finalmente, solamente 6 instituciones nos manifestaron su voluntad, su compromiso de hacer el proceso de certificación. Otras, de pronto de carácter privado, no lo hicieron, porque precisamente estábamos en el inicio de la pandemia y tenían que priorizar su recurso humano hacia la atención de este fenómeno que estaba apenas empezando, pues, su propagación acá en el departamento. Entonces, digamos que ahí hubo, digamos, un primer elemento que dificultó un poco que pudiéramos tener la cobertura deseada y adecuada. Antioquia es un departamento con 125 municipios, y en este momento solamente tenemos 3 municipios en capacidad de hacer certificación. Medellín, que tiene 4 instituciones que están avaladas, Anorí con su hospital público, y apartado a través de una IPS que llama Promedan. Entonces, digamos que hay una limitante en este momento de solamente 3 municipios. A pesar de eso, digamos, en el departamento, una vez recibido los recursos de 3 millones de pesos en el mes de septiembre, se ejecutaron con las IPS. Finalmente se determinó que lo podíamos hacer por resolución, una resolución de tal manera que autorizábamos a esas 6 IPS certificación, y cuál iba a ser el mecanismo de pago que íbamos a tener. Esto facilitó, digamos, acelerar un poco el tema del inicio de la certificación, la cual fue efectiva a partir del mes de noviembre. Esto estaba estipulado para que fuera desde septiembre. Las instituciones estaban preparadas desde septiembre. Entonces, aquí vino otra limitante, que las IPS no tenían recurso adicional para poderse desatrasar, digamos, de esos dos meses en los cuales no se pudo hacer certificación. Iniciaron en noviembre, y les quiero contar que al día de hoy, en el departamento de Antioquia se han hecho 540 certificaciones. Tenemos un potencial de hacer 2.600, pero no vamos a poder, digamos, cumplir con la meta por el tiempo, porque las instituciones comenzaron un poco tarde, ¿no? Tuvimos también, y quiero en ese sentido, pues, celebrar, pues, o reconocer la labor de Salud Total al frente del doctor Juan Gonzalo, en el sentido que tiene muy claro el tema de la certificación cuando hace referencia a personas beneficiarias que tienen que acreditar su permanencia como beneficiarias de un cotizante. Eso es claro, que ese tema no es de certificación de 113. Entonces, en ese sentido, tuvimos inicialmente unos inconvenientes con algunas EPS
no salud total aquí en el departamento, en la cual ellas determinaban que estas personas, para seguir en calidad de beneficiarios, tenían que tener una certificación en términos de 113, pero se pudo clarificar que no, que el tema de las EPS es de incapacidad laboral, de que una persona no puede cotizar al sistema y por ende debe permanecer como beneficiaria de un cotizante, que es diferente a la certificación. Eso lo pudimos aclarar finalmente y nos descargó, digamos, un buen número de solicitudes de certificación. En este momento tenemos una gran presión por el tema de víctimas. Las víctimas en todo el departamento están reclamando sus certificados para poder, digamos, acceder a las reparaciones administrativas. Aquí tenemos que mirar a ver algunas alternativas conjuntamente con Ministerio, con Unidad de Víctimas, para sacar adelante, digamos, este tema. Balance, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido, hemos contado con el apoyo del ministerio, todas las fallas que ha habido también es una plataforma compleja que permite diferentes perfiles, obviamente, de acceso en el ministerio, nosotros como departamento, los municipios y las IPS. Entonces, es una plataforma que está en ajuste, ha venido presentando problemas, pero pienso que el trabajo, digamos, ha sido un trabajo intenso y que toca fortalecer para el año venidero, para poder de alguna manera dar cumplimiento a ese derecho de las personas con discapacidad. Pero vuelvo, insisto, temporalmente, y la doctora Yasmín es consciente de que nos tocan las alternativas transitorias que nos permitan dar salida a toda esta demanda insatisfecha que tenemos en este momento. Entonces, ese, digamos, es el panorama que podemos expresar desde Antioquia en este momento. Pues, doctor Jaime, parece ser que tiene una intermitencia con su conectividad y se nos congela la imagen y el audio. ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? Sí. Sí. Ah, ok. No, a usted muchísimas gracias. Yo creo que este es un honor, como lo dijimos hace un rato. Tenemos que pensar en grande y actuar en pequeños pasos inicialmente. Pues 3 municipios de 125 es un inicio. Y simplemente, pues también un agradecimiento por parte de todos nosotros. Yo soy persona con discapacidad. Soy usuario de silla con ruedas, receptor de poliomielitis desde los 2 años de edad. Y yo personalmente, como ser humano con discapacidad, con mi familia, agradezco muchísimo la gestión que están haciendo desde el ministerio, desde las EPS, las IPS, los entes territoriales, todo lo que se está haciendo por garantizar este derecho, ¿cierto? A la data, a tener la certificación, a estar registrados. Yo sí, desde lo personal se lo digo y como se lo manifestaba Yasmín, es muy importante motivar a nuestros afiliados, a nuestra población, a todos nuestros ciudadanos para que acudan a los diferentes puntos para hacer la certificación y el registro en las IPS y también pues acudir a la información que tienen las secretarías territoriales de salud. Entonces, pues a usted muchísimas gracias por contarnos y compartir esta experiencia, doctor Jaime. Yo quiero invitar a Yasmín, a Juan, a Walter, ya Jaime, ya al doctor Manuel para que puedan activar sus pantallas, sus cámaras, y ya en este momento pues vamos haciendo el cierre de estos 60 minutos de la salud, nuestra última edición. Perdón. Del año 2020, esperando que el 2021 pues tenga otras acciones. Manuel Antonio. En sala ya está nuestro consejero, el doctor Jairo Clopatowski. Oiga, Ricardo. Consejero, su merced, ¿dónde estaba rodando? No, yo sé dónde estaba rodando. Yo sé dónde estaba, consejero. Estamos en el consejo. En el consejo. Sí, yo sé. Y después estábamos en otro debate con el ICBF, con todo el tema de la jornada continua y la media jornada. Entonces, hasta ahora me desocupé y veo que ya estamos al final de los finales. Pues, consejero, venga, le cuento. Estamos acompañados. Por favor, activan sus cámaras. Yasmín, doctor Juan, doctor Walter, doctor Jaime, activamos las cámaras para que el consejero nos dé pues este saludo final. Consejero, ¿qué le cuento?
tuvimos unos datos muy importantes de la gestión que está desarrollando el Ministerio de Salud. Más que hablar de la hoja de ruta, hablamos de indicadores muy interesantes, con ya cerca de 9,000 funcionarios que han sido capacitados, un número significativo de IPS que se están capacitando en este proceso de certificación y de registro y localización. No mantengo en mi memoria todos los números, pero es muy importante desde los gremios, con la EPS y el liderazgo del doctor Juan, ¿cierto? Como líder de Salud Total, como Walter en el territorio, en el departamento de Córdoba, con un compromiso altísimo del gobernador, ¿cierto? Con unos recursos ya asignados para estos procesos, en un pacto que se hizo, un acuerdo que se hizo en una de las visitas que usted desarrolló al territorio, allá en Montería, con el gobernador, y también lo que nos acaba de compartir el doctor Jaime en Antioquia, que si bien ahí tenemos unas amenazas latentes y una serie de inconvenientes para generar y activar eficientemente estos procesos, como decimos siempre, estamos en la jugada, estamos juntos. Y una de las de los puntos que de mi parte hacía mención es cómo desde la institucionalidad, como ente regulador del ministerio, como los entes territoriales, las secretarías departamentales y municipales, y adicionalmente las EPS y sus IPS afiliadas, logramos juntos, entre todos, con el acompañamiento de la consejería, motivar a la población, consejero. Motivar a la población, porque esto es de carácter voluntario. Entonces sabemos que esto también nos genera, digamos que vamos a pasos, ahora pasos lentos, pero vamos muy seguros, porque estamos teniendo unos indicadores muy significativos en términos de estos procesos de certificación y de registro de localización y caracterización. Y sí, señor, ya estábamos en el cierre, precisamente aquí le hago un resumen muy loco, porque no mantengo todos los números en la cabeza, pero estamos en la jugada y esta es nuestra última sesión de 2021, consejero. Bienvenido. Como dice el dicho, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Así es. Así pues que estamos listos, ¿no? Muchísimas gracias. Pero también queremos dar las noticias. Se nos va Oscar, ¿no? Oscar Sisa. Del Ministerio de Salud. Ya, Yasmín. Se fue este viernes, se desaparece del mapa. Oscar estaba liderando la oficina de promoción social, ¿cierto? Sí, claro que sí, Yasmín nos puede contar un poquito más de eso, pero... Sí, señor. Sí, se nos fue. Yo ayer hablé con él justamente para pedirle una información, me dice, se lo adelanto, el viernes me voy y voy a trabajar con las Naciones Unidas, con la ONU, aquí en Bogotá, y, ¿cierto, Yasmín? ¿Cómo es eso con Oscar? Pues, bueno, en realidad no sabía para dónde... El jefe se iba porque lo ha mantenido, ha sido muy, muy cauteloso en la información. Él nos ha acompañado durante todo este proceso, ha sido el motor de impulso, puedo decirlo, de todo el proceso de certificación. Ha sido a través de él que se ha podido pues materializar nuestro proceso de certificación de discapacidad luego de unos años que se venía tratando de realizar, pero todavía no se podía. Y él este año dijo, lo vamos a hacer. Lo vamos a lograr con nuestros pocos recursos, pero lo vamos a empezar a realizar. Y pienso que ha sido una decisión bastante acertada la que ha tomado nuestro jefe, el doctor Oscar Sisa, porque esa es la idea, que empecemos. Como bien lo ha dicho nuestro doctor Jaime Vargas, sí, hemos tenido algunas dificultades, pero son dificultades de un proceso nuevo, de un proceso que inicia. Como todos, desde luego, tenemos que irlo mejorando. Ese es nuestro gran reto y okay. Sabemos que nuestro proceso es progresivo, entonces poco a poco lo vamos logrando hasta que se logre estabilizar en nuestro país. Pero la verdad que el primer paso era empezar y ya lo hicimos. Y eso es supremamente valioso, supremamente importante, el poder empezar un proceso. Y ya pues de la mano y de la ayuda de todos ustedes, de la consejería que nos ha acompañado también durante todo este año, de los profesionales referentes de discapacidad, de nuestras EPS, IPS, de todos, creo que lo vamos a lograr continuar, vamos a lograr continuar en nuestros años venideros, porque tenemos que ir de manera progresiva aumentando esta cobertura, con así recursos es. Propios, con recursos de las mismas entidades territoriales, como lo mencionó el doctor Walter Gómez, con recursos de otras entidades que esperamos el año entrante se vinculen, ¿cierto? Todos nuestros sectores que bien articula en nuestra consejería. Entonces,
Pienso que esa ha sido una evolución importante en el proceso. Y pues sí, le damos de verdad gracias al doctor Sisa por todo su acompañamiento, por todo su empuje en este proceso. Tristemente se nos va, nos tomó por sorpresa. No sabíamos que se iba, ni tampoco nos había comentado para dónde, pero... Pero ya lo sabe, ahí lo chivié. Pero quiere que le cuente una cosa. Definitivamente todos los cambios en la vida son importantísimos. Y qué rico que Oscar esté en ese lado para que nos siga ayudando también de diferentes ángulos. Lo que estamos haciendo dentro de la consejería, con todos nuestros consejeros, con nuestros aliados en los diferentes ministerios, es que, Ricardo, estamos sacando una nueva camada de personas expertas en tema de discapacidad. Solamente mire a Ricardo, mire a Jaime Vargas allá en Antioquia. Mire todas las personas, los expositores que estaban aquí, mírese usted. Míreme a mí, inclusive, yo todo lo que he venido aprendiendo en mi vida, en materia, porque el hecho de que uno esté en silla de ruedas no implica que uno se la sepa toda, ¿no, Ricardo? No, y tampoco, pues nosotros tenemos un equipo gigante también de la consejería que día a día estamos, usted mismo lo acaba de decir, incluso estamos educando a Jairo. Educando, claro, a Ricardo, educando, claro, a Marta, educando a Manuel. Estamos en un proceso de aprendizaje y fíjese que son nuevas dinámicas, consejero, claro, con aciertos y con fallas, porque eso lo entendemos cuando uno empieza así a caminar, es, porque uno se tropieza, se cae, da saltos, etcétera. Pero mire lo interesante, que estamos activando voluntades. Estamos activando voluntades en los territorios, consejero, nuestra presencia completa en los territorios, con los foros, con las asistencias técnicas, con el acompañamiento, con todas estas acciones que estamos haciendo, creo que estamos dando. De hecho, le cuento una cosa. Sabemos la época porque ya entramos en Tutaina Tuturumaina mañana, ¿no? Entonces ya Tutaina se nos... Oiga, hoy esto es de locos, nuestra audiencia está en 33 personas y nos escriben desde Tocancipá, la Secretaría de Salud del municipio de Tocancipá, haciéndonos un reconocimiento por este trabajo que están haciendo las instituciones y los sectores, y nos escribe Daniel Bornacelli, vea, de la Oficina de Política Social de la Gobernación del Departamento de Cesar. Tenemos una audiencia ahorita que nos están escribiendo. No hay preguntas, creo que hay una información muy clara, porque de hecho esto es una información testimonial, consejero, de las experiencias que estamos teniendo. Y pues lo dejo a usted para que haga el cierre. Ya estamos finalizando. Tenemos aquí al doctor Juan, al doctor Walter, al doctor Jaime y al doctor Manuel y a Yasmín. Perdón, la chica de último, pero ella fue la que inició y también estamos haciendo con ella el cierre. Entonces, consejero, sus deseos para el próximo año, y a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son nuestros mayores retos, y con esto cerramos nuestro webinario del día de hoy. Consejero, ¿me escucha? Bueno, Ricardo, antes del cierre, ahí quedan metas, no solo para las entidades territoriales, sino para las entidades administradoras responsables del plan de beneficios, y quedan las metas de seguir insistiendo en la capacitación. Necesitamos más profesionales en salud debidamente certificados en discapacidad, más profesionales en salud y así más IPS. Vemos que son insuficientes, pero esta tarea es de todos, no solo de las entidades territoriales, sino de todos nosotros. Esa es una meta, y pongámonos una meta corta, a 3 meses debemos duplicar lo que tenemos, lo que hoy nos han dicho. Debemos duplicar. Muchas gracias, bueno, Ricardito. No, yo creo que nosotros tenemos que ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Es decir, entender que ya hay acciones de inicio, ¿cierto? Que sí tenemos unas amenazas de todo índole, una amenaza de orden presupuestal, tenemos una amenaza por pandemia, tenemos una amenaza por lo que se manifestó. Por la falta de continuidad en la presencia de los profesionales y de la movilidad, ¿cierto? La rotación que tiene el personal especializado. Son, digamos, que amenazas que tenemos que neutralizar, controlar para poder llegar a esa meta que usted está planteando. Y quiero anunciarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que volveremos en el año 2021 recargados,
¿cierto? Con temas muy importantes. Uno de ellos, si el doctor Mano me lo permite, es entender un poco la realidad de la población de talla baja o con enanismo, que tenemos también programado un webinario, y adicionalmente otro muy, muy, pero muy importante, es la habilitación, ¿cierto? Para los prestadores de servicios en salud, para los odontólogos, para los médicos, y cómo habilitamos esas garantías en términos de la prestación del servicio con carácter de buen trato, de servicio incluyente y las condiciones de accesibilidad. ¿Sabes qué, Ricardo, también? Dime, los intérpretes, que estén en todos lados, porque la verdad, cuando llega una persona sorda, ¿qué hace? Así es, consejero, es que realmente todo eso está incluido dentro de eso, y he tenido la oportunidad aquí como Chiva también de acompañar desde hace un año a la Federación Odontológica Colombiana, ¿cierto? Y a su presidenta, la doctora María Fernanda Tuesta, y a todo su equipo, en articulación con el Ministerio de Salud, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud. El doctor Manuel Villamizar ya nos acompañó en una sesión de estas. Entonces creo que aquí tenemos mucho tema para el 2021. Sí, no, unos retos bravísimos, bravos, pero apasionantes. Se lo digo honestamente. Claro, pero lo que tú dices, Ricardo, también. Lo que tú dices, había que arrancar, Yasmín también lo dijo. Y muchos de ustedes lo han dicho, había que arrancar. Es como la consejería presidencial. Teníamos que arrancar, teníamos que armar las fichas del rompecabezas, del mapa de Colombia para arrancar. Y en esa forma y en esa articulación es lo que venimos trabajando con el Ministerio de Salud, con todos los ministerios, para no mencionarlo uno a uno, la excelente labor que viene realizando cada uno de ustedes. Yo, como usted me dijo que me despidiera, que me despidiera el fin de año, entonces yo quiero agradecerle, mire, Jaime Vargas, allá en el tío que es pilísimo, aliado, tremendo, obviamente a él le han llegado también muchas cosas, obviamente con muchos departamentos, pero obviamente ahí está el equipo para construir verdaderamente todo este tema de la certificación y para construir. Tengo un excelente gobernador de Antioquia, alcalde también, o sea, en todo el país estamos loteados, estamos sobrados. Así pues que, muchas gracias, Walter, por esta presencia, mil y mil, son 3,000, muchísimas gracias, Juan, de verdad que también a Yasmín, a Manuel, a Andrés Otero, que también estuvo, a César Patiño. Oigan, y les cuento otra cosa, Andrés Otero se nos va también, ¿no? ¿Cómo? Para que vean las chivas, que voy soltando, ¿no? Andresito se nos va. Se nos va también, pero allá tendremos otro aliado a donde se vaya. Después les cuento dónde. Bueno. Y también a Fenascol, muchísimas gracias. A la Victoria Buccelli, muchísimas gracias también del equipo de la consejería. A Orlando Guerrero, que nos acompaña. Pues a nuestro gran amigo Manuel Villamizar. Y a todos los que nos acompañaron, de verdad, quiero desearle a todos ustedes un feliz año. Una feliz Navidad. Un venturoso año. Donde todos sigamos construyendo esa gran política pública, donde tenemos una gran oportunidad de seguir y seguir y seguir creciendo, donde ya somos más, donde estamos más articulados, donde hemos cambiado también en todos lados, no solamente en las regiones, Ricardo, en los municipios, en los departamentos, en la parte actitudinal, sino en el gobierno también. Ya nos están entendiendo más, todo en el gobierno, en los ministerios, departamento administrativo, todo el mundo va. Porque esto es un aprender, y tú lo viste muy bien, yo también estoy aprendiendo, y usted me está enseñando, y todos estamos aprendiendo finalmente dentro de este largo, largo camino, porque esta es una carrera de resistencia, sí, no de velocidad. Así pues que tenemos que guardar segundos, terceros y cuartos aires para mantener nuestra dinámica dentro del desarrollo de nuestra política para nuestra población, nada sobre nosotros, sin nosotros. Así lo han entendido en nuestro departamento. Ahí hemos generado mucho más empleo, más equipo regional, municipal, más cohesión de trabajo. Así pues que fuertes abrazos. Mil y mil a todos ustedes, de verdad, plenos agradecimientos. Feliz semana. Ya se nos metió el verano. Qué rico Bogotá con el sol también. Pero que no se nos vaya mucho la lluvia también, porque la necesitamos. Y a todos ustedes, fuertes abrazos, y decirles que desde la Consejería Presidencial para la Participación de la Población con Discapacidad, estamos allí. No estamos solos, estamos todos trabajando, y dentro del sistema, incluyendo al Consejo Nacional y todo el sistema de Yasmín que usted me estaba acompañando ahora,
y nuestro intérprete también de FENASCOL, que se dividió, estaba ya también en el consejo y aquí pasó corriendo y saltó para acompañarlos también. Así pues que mil y mil gracias a todos ustedes. Feliz Navidad. Para usted también, consejero, para el doctor Juan Gonzalo, para Walter, para Jaime y para Yasmín Lara, para el doctor Manuel, de mi parte también un agradecimiento por acompañarnos en todo esto. Y para mí ha sido un honor, consejero, poder acompañar y ser anfitrión de estos espacios en 2020, que también me estrené como conductor de eventos virtuales. Me lo gozo, lo disfruto muchísimo, créanme. Me encanta poder compartir estos espacios y yo les deseo también a usted, consejero, que Dios me lo ilumine también en este recorrido que estamos haciendo para estos años venideros. Nos quedan dos de esta administración, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces estamos haciendo esta presencia a todos ustedes que nos están escuchando y viendo por nuestro canal de YouTube. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cielos azules para todos y nos vemos en 2021. Hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias Ricardo, Manuel, todos, muchas gracias. Gracias. No, y a ustedes. Sí. Muchas gracias, Ricardito. Muchas gracias.